El 25 de julio fue la fecha límite para que los candidatos de los diferentes partidos políticos aspirantes a alcaldías y consejos plasmaran sus nombres en los listados que serán escrutados en el mes de octubre. Por lo tanto, las campañas políticas tendrán que tener su límite de publicidad pública, es decir, en los postes, en los sitios donde ya se haya acordado con los respectivos comités de seguimiento electoral municipal. Los comités de seguimiento electoral están conformados por integrantes de los diferentes partidos, quienes serán los veedores de que se realicen unas elecciones transparentes. Pues no va a ser posible que se inscriba y si llega el domingo a que lo inscriba, no es posible porque la reglamentación no lo permite. Entonces hasta allí será el plazo de inscripción en el municipio de Urrao y para todos los municipios para que inscriban candidatos de consejo y alcaldía. El 26 de julio de 2015 se solicitaron las listas de los posibles jurados de votación a las entidades públicas, privadas, universidades y establecimientos educativos. Hasta el 9 de octubre se designarán y publicarán las listas de los jurados que prestarán su servicio durante las elecciones de autoridades locales en todo el país. Nosotros como delegados pues tendremos o estamos en el deber de hacerla cumplir y también los registradores sin excepción de ninguno. Transparencia total, no puede haber registrador ninguno que esté parcializado.